Y los pronósticos, pues, hablan de un cambio trimestral de 0.5-0.7, con tasas anualizadas entre 1.7 y 2, que es bajo, ¿no? Hacienda señala que va a revisar su pronóstico. Habías dicho que no iba a hacer pronósticos parciales durante el año. Yo creo que alguien los regañó y ya dijeron que sí. Entonces, van a hacer su revisión también en estos días. El pronóstico oficial es de 3.9, recordamos, para este año. Y pues están haciendo modificaciones muy probablemente y hacia la baja, ¿no? También Banco de México va a dar a conocer su informe trimestral de inflación, que incluye también pronóstico PIB para banco, para el país. Y bueno, pues como son dos entes oficiales que van dando mucho, dictando mucho hacia dónde va la economía, pues se torna interesante estos siguientes días en materia de datos económicos. IMF coincide con la mayoría de los analistas que el consenso del año va a ser 3%, ¿no? La expectativa no se mueve del pronóstico previo al de ahora, 3% para este año. Inflación dentro del rango de 3 más menos 1, que estaría 3.9. Esto es adentro del rango. Balance público tradicional, menos 3.50, que es básicamente deuda, la deuda que entró con la reforma fiscal. La tasa política monetaria, 3.50, no se ve que vaya a haber movimiento por parte del Banco de México, ni para incentivar un crecimiento económico que se va dando, o se va a ir dando, pues desaceleradamente, pero se va a ir dando, ni para acotar inflación, porque no hay visos de problema inflacionario. Empleo IMSS, 575 mil, ligeramente inferior de lo que pronosticamos en abril. No son mensuales los datos, son anualizados, simplemente se mueven cada mes. Tipo de cambio 13 por dólar. De hecho, en los últimos días hemos visto mucha estabilidad en el tipo de cambio, realmente no ha habido grandes variaciones. Y cuenta corriente, pues ligeramente negativa, como tradicionalmente ha sido en toda la época de apertura económica del país, ¿no? O sea, desde el 86, probablemente desde los 90 más bien, ya con el total libre comercio. Que pues, este año cumple 20 años, no ha habido realmente nada de superávits, o quizá por ahí un año, pero realmente muy, muy baja también su situación de déficit. La semana pasada hubo un evento de comercio exterior aquí en la ciudad y se criticó mucho este punto del déficit comercial, de que es recurrente, que nuestra posición comercial